Hola, 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 muy buenas a todos. Hoy tenemos la review del altavoz Bluetooth Sanstech Maskell Beat. El Maskell Beat cuenta con un doble altavoz de 8 vatios cada uno, lo que hacen un total de 16 vatios de potencia. Cuenta con una batería de litio de 1500 mAh, lo que nos da una autonomía aproximada de unas 6 horas siempre y cuando lo utilicemos a volumen medio, y conseguiremos la carga completa en aproximadamente unas 3 horas. En esta ocasión, el Bluetooth es versión 5.1, por lo cual no tendremos ningún tipo de latencia a la hora de reproducir cualquier contenido online y no notaremos ningún tipo de retraso entre el audio y la imagen. A la hora de reproducir música, podremos hacerlo tanto de forma inalámbrica mediante Bluetooth como también por cable, a través de un mini jack de 3,5 mm. Además de esto, también incluye la opción de reproducir música a través de un pendrive con el puerto USB y también dispone de radio FM. Aparte de esto, cuenta con micrófono y función de manos libres para poder coger las llamadas. Este modelo dispone de la tecnología True Wireless, lo que interconecta de forma inalámbrica dos altavoces Maskell Beat entre ellos para conseguir un sonido estéreo y mucho más inmersivo. Cuenta con el grado de protección IPX4, lo cual lo hace resistente a las salpicaduras. Aparte de esto, también incluye luces LED RGB en la parte delantera, totalmente personalizables con tres modos distintos. Por último, lo tenemos disponible a un precio aproximado de unos 40 euros. Abajo, como siempre en la descripción, os dejo un enlace a la ficha directa del producto por si acaso queréis ver algo un poco más a fondo. Y ahora sí, chicos, una vez vistas las características, nos vamos al unboxing. En cuanto al contenido de la caja, como podéis ver, pues es bastante sencillo. Por un lado tenemos lo que es el altavoz en sí, que lo tenemos aquí, luego lo veremos en detalle como siempre. Y en cuanto a los accesorios, encontramos por un lado todo el tema de instrucciones y guía de inicio rápido, que las tenemos aquí. Y por otro lado, dos cables. Primero tenemos el cable de carga, ¿vale? El cable de carga del altavoz para conectarlo a la red eléctrica y poder cargarlo, que en este caso es un USB a USB-C. Y por otro lado, también nos proporcionan ya de serie un cable mini jack de 3,5 mm para poder conectar cualquier otro dispositivo por cable al altavoz. Pues bien, una vez visto el contenido de la caja, nos vamos a lo realmente interesante, que es ver el altavoz en detalle. El altavoz tiene un peso de 1,2 kg. Y en cuanto a las medidas, hace aproximadamente unos 30 centímetros de largo y unos 12 centímetros tanto de ancho como de alto. En la parte superior del altavoz tenemos tanto los controles como las conexiones y además este asa de transporte totalmente desmontable desde estos botones laterales. En esta zona he de decir que le veo al altavoz un pequeño fallo de diseño, ya que si tenemos el asa de transporte puesta, tanto los botones como las conexiones quedan totalmente tapadas. Esto puede ser que no sea un problema muy grave porque levantamos el asa de transporte y podemos acceder, pero sí que es verdad que perdemos visibilidad de lo que estamos apretando, aparte de que tampoco es muy cómodo estar apretando cosas con un asa a tan pocos centímetros de distancia. Y por otro lado, pues aquí en este lado donde tenemos las conexiones, pues la verdad es que no es muy cómodo tener que estar conectando cosas en esta zona con el asa de transporte justo encima. Igual hubiera estado mejor dejar el asa de transporte aquí en la zona central y para los controles haberlos desplazado un poquito hacia arriba y haberlos dejado por esta zona. Ahora sí, en cuanto a los controles, tenemos primero el de bajar y subir el volumen. Continuamos con el de selección de modo para cambiar entre Bluetooth, cable o radio FM y que además también incluye el de sincronización True Wireless. Lo siguiente que tenemos es el play y el pause junto con el botón del asistente de voz y terminamos con el control de las luces RGB y con el botón de encendido y apagado. Y para terminar con esta zona, en la parte izquierda, como veis, tenemos esta pequeña tapa de goma que esconde dentro tres conexiones. El puerto USB para conectar un pendrive, la conexión mini jack de 3,5 mm para conectar otro dispositivo por cable y, por último, la conexión de carga USB-C. Continuamos con los laterales, donde en ambos lados encontramos los radiadores pasivos, junto con esta pieza de protección para que no sufran ningún daño. En la parte delantera, como podéis observar, pues tenemos ya los dos altavoces en sí con un tamaño de 2,5 pulgadas cada uno. Aquí dentro es donde también tenemos las luces LED que luego veréis. Y finalizamos con la parte inferior donde encontramos estas dos gomas laterales antideslizantes para evitar el movimiento del altavoz. Y una vez encendido el altavoz ya podemos observar las luces LED RGB. Como veréis, tenemos tres modos de funcionamiento distintos para las luces. Este es el primero, que da como una respiración giratoria mientras cambia de color. Luego, si pulsamos una vez, tenemos este otro modo, pues que como veis también va cambiando de color y va iluminando unas zonas u otras. Y por último tenemos este modo de aquí, pues donde vemos que el verde, el rojo y el azul van girando continuamente.
Y ahora, antes de acabar el vídeo, como siempre, vamos a hacer una pequeña prueba de sonido para que podáis ver cómo se escucha el Muscle Beat. Como siempre digo, la prueba no va a ser igual para vosotros que para mí, ya que no es lo mismo escuchar el altavoz en directo que a través de un vídeo, pero lo dicho, al menos os hacéis una idea de cómo se escucha. En definitiva, el Muscle Beat es una grandísima opción económica. Si estáis buscando algo para un uso cotidiano, pero con muy buena versatilidad, este es vuestro altavoz. Como habéis visto, el sonido es bastante decente y nos sobra de largo para tenerlo en cualquier espacio cerrado. Para espacios abiertos puede que quede un poco más justo, aunque creo que podría funcionar sin problema. Tanto los graves como los agudos y los medios se oyen bastante bien y el resultado es satisfactorio. Eso sí, al tenerlo con el volumen al máximo, hay algún momento en el que llega a distorsionar un pelín, pero bueno, no es muy perceptible y a menos que estés muy muy cerca, no te vas a dar ni cuenta. Me gusta sobre todo la versatilidad del altavoz, el poder usarlo de forma inalámbrica mediante Bluetooth, pero que además incluya reproducción mediante USB y cable mini jack, le da un plus, y ya si añadimos la radio FM, pues queda un altavoz bastante completo. Bien chicos, pues hasta aquí llega la review del altavoz Bluetooth Sanstec Muscle Beat. Como siempre, si el vídeo os ha sido útil, no olvidéis dejarme un like, que es súper importante, así como suscribiros al canal y darle a la campanita para no perderos nada. Yo por mi parte, nada más. Como siempre, un placer y hasta el siguiente vídeo.